La Rambla Just Oliveres, que comunica el barri centre amb Bellvitge, és la via per a vianants més llarga de Catalunya i també la més concorreguda de l'Hospitalet. Per això, sempre ha estat un lloc estratègic on obrir un negoci. Avui al Batex fem una ruta per la Rambla amb l'historiador Ireneo Castillo i també amb l'arquitecte Fran Villascusa per reflexionar sobre com la pressió urbanística està guanyant terreny a establiments històrics que ara només perduren a la memòria dels hospitalencs. Em dic Ireneo Castillo, soc escriptor i historiador local, a més de president de l'associació Perseu, d'aquí de Defensa del Patrimoni d'Hospitalet. Soc el Fran Villascusa, soc arquitecte i creatiu audiovisual. He viscut a diferents barris de la ciutat i crec que és una ciutat que té moltes potencialitats i té molta història també que cal conservar per poder fer una ciutat millor. El tema de pasar de un cine cultural a una tienda de... Sí, no, bueno, sí, es el cambio de nuestra sociedad, sí, básicamente. Sí, de, o sea, consumo, de, aquí de que consumo tenías... básico. Bueno, es que primero cambió de ser una única sala a ser multisala. Sí. Y después del multisala, pues ya cogieron, lo tiraron abajo y entonces metieron esto. Dices cultura popular al final. Exacto. Sí, que además el edificio podía no ser muy interesante en plan arquitectura, pero a nivel de la Rambla y como podía haberse convertido en un equipamiento brutal, y al final, pues mira, pisos de lujo. Negocio. O sea, simplemente lo que han hecho ha sido cambiar el negocio. Antes era un negocio que enfocado a todo el mundo y ahora es enfocado pues a una poca gente que está. Sí, sí. No sé por qué. Per tots nosaltres el tancament del cinema representa tancament d'una part del barri i de l'Hospitalet, no? Perquè és el cinema que hem conegut tots, bueno, jo personalment des de petita, però és un cinema que té més de 50 anys d'història i que forma part del paisatge de la Rambla. Em fa molta pena perquè penso que perdem un patrimoni cultural molt important. I és uno de los pocos edificios que quedan emblemáticos en la Rambla, sentimentalmente emblemático, no solo arquitectónicamente. Todo este tipo de edificios lo que se escudan es en que no está protegido por el PEPA. Entonces es un poco la pescadilla que se muere de la cola. O sea, resulta que no lo proteges porque no está incluido dentro del PEPA, pero el PEPA no lo actualizas para que no quede incluido. Entonces queda un poco, digamos, que a la gente, sobre todo a los que veníamos aquí a lo que era la... Claro. El cine Ramblas, pues te duele, ¿no? Porque tú ves una cosa que es muy emblemática de la ciudad y tal, y te lo... Claro, y te lo quitan así de la noche a la mañana, ¿no? Y también el tema de que siempre se escudan con el que es que el privado tiene derechos, pero claro, no nos podemos olvidar tampoco que es la propia administración quien tiene que plantear el urbanismo de la ciudad. Y claro, si un edificio de estas características, que además, por ejemplo, en Hospitalet hace falta un auditorio de dimensiones medias a grandes, hubiera sido un edificio que hubiera perfectamente servido para cumplir esas funciones por el tamaño y el volumen que tenía antes, como has dicho antes, que se convirtió en multisalas habiendo sido una sala sola. Sí, claro. Eso era perfectamente recuperable. De aquí de bares de la Rambla, me acuerdo sobre todo de lo que era la Champa,
que bueno, sigue funcionando, sí, pero que ya no se llama cambiado, la chapa. Han cambiado los dueños y tal. Bueno, me acuerdo cuando salía en Radio Hospitalet Sábanas con Chinchetas, que sí, la champa la nombraban mucho. Sí, sí, y sí, yo sí. En aquel momento no tenía todavía mucha edad de ir de bares ni nada, pero ya escuchaba el programa de escondidas. Pero estaba chulo y luego cuando pasabas por delante te sentías como, hostia, mira, es un sitio famoso. Sí, claro. Y bueno, y sitio emblemático, el Trifásic. Sí, sí, es todo patrimonio ya. Esto es patrimonio inmaterial de la... Tiene los tres o cuatro que son siempre los que han estado. Claro, no, sí, sí. Lo que era la champa, lo que era el centro católico, ¿cuál más había? Este del Trifásic. Pues el Teo. El Teo, calteo ahí abajo. El frontal ese de luces de neón ahí, sí, anaranjado, sí, eso patrimonio aquello también. Es... Vamos, o sea, eso es símbolo de los 80, pero... Sí, sí, sí. Pero a tope. Y bueno, y aquí tenías el deportivo. El bar deportivo. El llorado deportivo, ¿no? Madre mía. Sí, sí. ¿Qué puedes decir? ¿Que el edificio no tenía ninguna cosa singular en cuanto a patrimonio arquitectónico? Hombre, era de 1920. Tenía su qué, pero sobre todo era el tipo de establecimiento. O sea, era un tipo de bar que es que no... Bueno, es que ya no se ve. No. Es que era, la gracia que tenía es que era como muy, muy de pueblo. Sí. Claro, hemos de contar que el edificio es de 1920, pero el negocio era... Como mínimo de los que lo tuvieron en el último momento, lo habían cogido en el 56. Casi nada. Claro, has de contar que el hospital de Italia eran cuatro y al cabo, como que dice, ¿no? En comparación con ahora. Claro. Y es un tipo de negocio que sí, evidentemente ahora no se da. Trato de no ser comida rápida, de... Bueno, eso, un bar de toda la vida que mantenía calidad. Sí. Y bueno, las bravas estaban muy buenas. Sí, la verdad que las bravas eran muy buenas. Míticas, ¿no? Las con alioli. Hombre, te con digo. Alioli. Exacto, sí, sí. La cocina, más que todo secreto, es la mano. Es porque a otra persona le pueden dar los mismos ingredientes y no le sale igual a veces. El que té de molt bo són les truites, perquè hi ha unes cuineres estupendes, la seva especialitat són les truites. Trobo que és un lloc de tota la vida, que treu la fredor dels bars moderns, on tot és més o menys automàtic. Els clients que érem assidus aquí ens trobàvem pel carrer o per la Rambla i ens saludàvem, perquè érem clients del Depor. Y ahora yo pues estoy muy coxo. Hombre, me sienta muy mal que cierren el bar por el rollo ese de la ley, ya podían haberlo retrasado un poco. No es poden aguantar ni els gastos, ni els empleats. Jo, si no fos per les meves filles, estaria molt tranquil·la i molt descansada, perquè jo, com que hem treballat tant, que hem treballat 18 hores diàries amb el meu marit i jo, i no teníem temps de gastar-ne ni 5. Estaban con un alquiler más de renta antigua y de golpe liberalizaron el tema del alquiler. Y bueno, fue también cuando el Tirsa más o menos fueron en la misma época, que empezaron a subir alquileres de locales antiguos y claro, pues el caso del deportivo no lo sé, pero en muchos comercios sí que es verdad que se juntaba la subida del alquiler con que se estaba cerca de la edad de jubilación y entonces pues se aprovechó, sí, para... muchas cosas de estas que dicen, sí, no, es que se jubila, no, perdona, igual posiblemente sea porque el negocio no funciona. No reciben ayudas, y como que no reciben ayudas, no hay continuidad, y entonces ya se, digamos que se aprovecha la circunstancia de la, claro, jubilación para cerrarla. Ya no solo que no reciben ayudas, sino que se reciben zancadillas. Claro. Porque, claro, la verdad que lo de la ley de arrendamientos urbanos, aquello fue un varapalo para mucha gente con muchos locales. O sea, te encuentras en medio de la vía más populosa de Hospitalet, más, claro, más valorada, bien comunicado y tal, tener un edificio aquí de dos plantas del año 1920, pues claro, era una, digamos que era una molestia. O sea, sí, lo puedes tirar al suelo y puedes levantar aquí toda una serie de bloques de pisos y venderlo a precio de oro, pues entonces el negocio está limpio.
que lleva... ya resulta que el sexo peste de aquí ya resulta que es emblemático aquí de la ciudad. Dices. Claro, es que... no, lleva desde los 90, tú. Claro, pero es lo que decimos de la memoria histórica, ¿no? O sea, la misma gente pues ha vivido y entonces aquí, mira, lo tenemos aquí. Es muy curioso, ¿no? Y además que también la estética del cartel y todo es completamente de los 90. Y luego aquí la bodega Totus House. Pero es que esto ha sido bestial porque ha sido de la noche a la mañana que ha cerrado. O sea, porque yo estoy harto de pasar cada día por aquí, clac, 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 clac. Pusieron las bastidas estas, porque no sé quién fue que me lo dijo, uno de aquí de Parque. Sí, sí, ha cerrado. Por choque ha cerrado, pero sí, yo pasé el otro día y esto. Pues mira. Ejemplo de tienda emblemática que... superó que tiraran abajo el edificio antiguo para construir los pisos. Sí, porque hay fotos antiguas que se ve toda la hilera de casas estas y toda la fachada emblanquinada de esto, de Calto Tuzado. Y cuando construyeron el edificio, pusieron el negocio y ha estado funcionando desde entonces. Pero, o sea, esto que llevaría desde principio de siglo, la bodega. Como mínimo. O sea, no tengo muy claro cuándo comenzó, pero puedes contar que si las fotos que hay son de los años 30 o cosas así, pues como mínimo desde entonces seguro que estaba. No recuerdo que tuviera un cartel que se viera muchísimo el nombre, pero todo el mundo es que lo tenía, sí, sabía la Tutus House. Yo creo que si lo tenía debajo de la... digamos que lo que lo tapaba cuando bajaba, como, tal como está ahora, lo tapaba la persiana, ¿no? Lo tenía arriba del Tutus House. Esta era la única que quedaba ya. Y ya ni eso, o sea, con lo cual, si ahora quieres ver alguna cosa de esta, te tienes que ir a San Josep, allá donde está el... Sí, sí, sí. A la calle Estrella, me parece a la que calle es donde Estrella, está. Sí. O si no, pues ya te has quedado sin... Bueno, toda la globalización y la presión de las grandes superficies y tal, pues hace que los pequeños comerciantes pues se vean abocados a cerrar. Claro, sí, sí. Bueno, y no hemos hablado de las papelerías, porque aquí... Bueno. Esta calle, la San Juan y la calle Bruck, era la calle de las papelerías. Sí, 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 sí. Que estaba la papelería Nuria y la papelería Bruck. Aquí también, que antes había unos edificios más bajos, era planta baja bajito, más piso, sí, ¿no? Sí, era muy bajito, me acuerdo. Y había una tienda de ropa. Sí, bueno, y estaba por ahí aquí en la esquina estaba la Ferré, la papelería Ferré, sí, sí. La pequeñita. ¿Qué era pequeña? Me acuerdo que la entrada la tenía la entrada hacía por también aquí. Hacía el chanflán este. Sí. Y entonces, sí, era un espacio muy pequeño. Me acuerdo que tenía por aquí las ventanitas. Sí, parecía tamaño kiosco. Y que siempre estaba allá todo lleno de cajas. Lleno de cajas por todos lados. Y hubo una temporada que convivía la antigua, la pequeña con la grande que sigue estando allí. Sí, y está, la verdad sí. Que sigue estando igual. Y bueno, es de los pocos sitios de Hospitalet que venden libros. Porque tenemos la Perucho, tenemos la Ferré y por la zona norte hay alguna. Ahora es lo que decimos, el gran problema está que la gente pues, coge y se va a la SNAC, a Barcelona, se va a cualquier centro comercial y entonces a todas las que son las pequeñas librerías de barrio que, uh-huh. que te indican y que te dicen sí, pues mira, pues este vale la pena, este no vale la pena y tal, uh-huh. pues se pierden y claro, te quedas claro. Un poco huérfano, ¿no? En este sentido. Mucho de estos negocios todavía es que mezclen el tema de libro y cultura y tal con juegos de mesa. Me encanta. El Super Poli. Aquí hay caos organizado, que yo no sé mai com s'ho ha fet vostè, perquè li demanava una cosa, racat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 
perquè al final és una experiència que és una manera de viure a la ciutat, als comerços, i molta gent té aquest vincle amb la ciutat a través d'aquests establiments que creiem que cal conservar i cal potenciar de cara a generacions futures. Vinga, adéu.